Hola amigos paintballeros, estamos en el Big Show Paintball TV. Iniciamos en un segundo. Hola amigos del Big Show, mundo paintballero. Esta semana hemos pasado cosas muy interesantes. Vinimos de un juego en Ipiales, estuvo bastante divertido, compartimos con mucha gente. Y en el programa de hoy tenemos como invitados al equipo Kamikaze. Bienvenido mi estimado Mario al programa del Big Show. Espero que hoy podamos compartir varias informaciones de lo que hemos tenido. Usted es un equipo que ha crecido mucho y que han venido día a domingo, que son los días que ustedes juegan creciendo mucho, ¿no? Así es. Mario, cuénteme una cosa, el Club Kamikaze, ¿el nombre primero de dónde salió? Bueno, don Rodrigo, buenas noches, muchas gracias por invitarnos a su programa. Somos unos fieles seguidores del programa cada domingo, infalible. Bueno, el Grupo Kamikaze fue formado principalmente por un grupo familiar. Ya. ¿No? Inicialmente comenzamos con 5 integrantes que son de mi familia, y poco a poco hemos seguido creciendo. El nombre de Kamikaze fue, bueno, una pequeña disputa en la familia, porque uno quería un nombre, otro nombre, pero a la final nos quedamos con el grupo Kamikaze, debido a que por el honor de los pilotos japoneses, ¿no? Que tenían ese coraje, que cuando ya se veían derrotados, se inmolaban. Con la bandita en la cabeza, se lanzaban con los aviones contra los portaaviones. Entonces, de ahí viene el nombre que nos quedó esa pequeña imagen del Kamikaze. Oye, una cosa, he visto que los juegos, porque hemos viajado con usted bastante, ¿no? En el Oriente, en varios lugares. Tienen una calavera, ustedes que siempre saben llevar una calavera, ¿es la cábala de ustedes eso? Sí, exactamente, o sea, esa calavera también va de acuerdo al sello de la... Pero eso le mandó a hacer, usted compró... Sí, exactamente, mandamos a hacer la calavera especialmente para poner la cinta en honor a la calavera que está en la bandera también. Entonces ya se ha hecho algo de nosotros, que siempre va a la calavera a los juegos, eventos... Y ¿cuántas personas ahora son en el club? Bueno, al momento ya somos 25 integrantes. Están bastantes. De los 25 integrantes, se han crecido 5 veces de lo que inicié. Sí, y eso que estamos recién un año. Claro, claro que sí. Entonces, de los 25 jugamos siempre 15, 16, hasta 12. Pero jugadores. Todos los fines de semana veo que ustedes juegan, ¿no? Sí, todos los fines de semana estamos en los campos, o a veces nos buscamos un bosque, uh-huh, o en eventos. Está bastante bien eso. Cuénteme una cosa, ¿usted fue militar, fue policía? Sí, yo fui policía, fui sargento primero de la policía, trabajé en el grupo de intervención y rescate, trabajé en el GOE y en unidades especiales, entonces eso me ha quedado a mí de poderse continuar con esa misma... Le cayó como anillo al dedo. Claro, justamente. Y también que mi familia también es apegada a este deporte. ¿Usted juega con su esposa? Sí, mi esposa, mi hija y mis dos hijos. Eso es interesantísimo. ¿Qué más se puede pedir? Exactamente. Los fines de semana, jugar con la familia, eso es una así maravilla, es, ¿no? Una cosa, Mario, ¿ahora qué se dedica usted? Ya, ahorita soy gerente de una empresa de seguridad privada. Me dedico a la seguridad privada y... ¿Y a los muchachos de seguridad también les hace que de vez en cuando entrenen con paintball, sí? Exactamente, tenemos nosotros la capacitación de los guardias y protectores VIP. Entonces, practicamos con paintball. Que es ideal. Protección de lo que tal. O sea, aparte de ser un deporte, esto es realmente es un estilo de vida, ¿no? Sirve para el trabajo, o sea, con la familia y un poco de cosas. Cuéntame una cosa, ahorita que acabamos de regresar de Ipiales, ¿cómo vio el nivel de juego en Colombia? ¿Cómo sintió el paintball allá? Bueno, el nivel de juego estaba muy bueno, igual también comparado con el de nosotros, ¿no? Porque igual tenemos los marcadores, mismos equipos, pero sí había un poquito de la descoordinación. Sí, un poquito, eso fue el error, ¿no? Nosotros de acá en el Ecuador estamos acostumbrados máximo 10 de la mañana y jugar 3 juegos, ¿no? Claro. El desempate y todo eso. Pero en cambio ya por las circunstancias que pasaron, solamente nos quedamos 2 juegos y nos quedamos casi picados por el tercero. Y fue el viaje largo. Bueno, el viaje no importa, ¿verdad? Pero lo que ahí es a jugar. Bueno, ¿qué tiene planificado Kamikaze para el siguiente semestre del año? ¿Van a viajar a Guayaquil? Creo que va a haber un juego en Guayaquil grande, de los señores Iguanas. ¿O qué es lo que tienen planificado? Lo ideal sería ya, como habíamos quedado un poquito, es ir organizando los equipos de Quito para empezar a viajar un poco provincias y empezar a que este mundo del paintball crezca, ¿no? Sí, estamos viendo con esto la invitación de los Iguana Clan, que van a hacer esta liga de Woodward. Uh-huh. Entonces vamos a ver si ingresamos todo el equipo para tenerle el ranking que están diciendo, ¿no? Veamos qué tal bueno es esto para ir. Bueno, habría que realmente revisar eso. El asunto del ranking y todo este tipo de cosas, habría que ver si se vincula o hacemos algo que valga la pena realmente. Es interesante, toda idea buena, nueva, vale la pena. Claro, apuesto a este tema, aunque eso íbamos a topar en la segunda parte del programa. ¿Cómo ve el equipo de ustedes el asunto de la asociación que está en proceso?
Bueno, eso de la asociación es algo importante, ¿no? Porque como usted sabe, nosotros somos, hay equipos y personas individualmente que no tienen un ente regulador, ¿no? O a quien pedir ayuda o a quien pedir asesoramiento. Entonces, Vio lo de los permisos que sirvieron. Al fin y al cabo fue claro, eso una maravilla, ¿no? sí, entonces con eso, pero eso es a título personal de nosotros, ¿no? Claro. Pero lo mejor sería tener una asociación que Es lógico. simplemente, como ya estamos registrados, ir a hacer un oficio y saber que necesitamos tales ¿Dónde sería permisos tal lado? y listo. Es Entonces que no habría inconveniente en eso. mire, Mario, ¿sabe qué es el concepto? Es que juegan con mucha gente nueva. Es importante que los jóvenes tengan algo claro, como en todo, en su empresa, en su familia, debe haber un orden, debe haber un patrón por donde uno va a caminar, ¿sí? Pero si seguimos así a la loca y a la Bartola, vamos a tener problemas. Sí. Regresamos en un minuto, vamos a una entrevista de justo los Iguana Clan y regresamos. Mi estimado Juan, bienvenido a la ciudad de Quito. Qué bueno este concepto de que ustedes ya estén empezando a salir hacia provincias. Vi que se fueron a Manabí, ahora vienen para Quito. Es importante que ustedes son un club muy grande y muy representativo de la ciudad de Guayaquil. ¿Desde cuándo tomaron esta decisión de empezar a viajar a provincias y empezar a integrar el paintball? Como te habíamos comentado antes de cámaras, somos 2.000 personas más o menos las estamos jugando. Y esto ya es una comunidad, no es un estilo de vida realmente. Bienvenido. Gracias. Bueno, realmente el paintball para nosotros es, bien tú lo dices, un estilo de vida que se nos ha metido mucho. Y esto nació pues con el equipo, solidificar el equipo, organizarlo. Y luego que tuvimos todo esto, comenzamos a jugar con los equipos que ya habían en Guayaquil, promoviendo el juego, tanto en Woodsball, ahora estamos también metidos en Speed. Y pues animando nuevos equipos pequeños o gente que se está agrupando que también creen sus equipos para salir adelante y crecer, ¿no? Entonces, con el tiempo nos dimos cuenta que hay más equipos alrededor del Ecuador que también queríamos pues que salgan del anonimato, se puede ser así, y comenzamos a tomar contacto con ellos. Esto ya hace más de 3 años atrás. ¿Cómo les fue en Manabí, mi estimado? Bien, 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 eso es lo que te iba a contar. Nosotros formamos una unión entre equipos justamente para poder sacudir el paintball llamado la cofradía. Y en esta unión que tuvimos, sacamos equipos. Antiguamente aquí había un equipo en la sierra, tenemos equipos en Manabí y equipos en los ríos. Esto se creó justamente para poder hacer un circuito que sin mucha organización, sin mucha necesidad de sponsors, de inversión de dinero, sino rápido, juegos entre equipos. Y pues Es una especie de comunidad realmente, ¿no? exactamente, exactamente, una comunidad dentro de una comunidad. Ahora que topamos de tema, mi estimado Juan, cuéntame, ¿cómo ves este asunto de la asociación? Que ya veo que la gente está organizada, quieren hacer una página donde todos podamos linkear las cosas y podamos un poquito organizarnos, ¿no? Bueno, esto es algo que se necesitaba desde mucho tiempo. Nosotros mismos, la creación de la cofradía que te estaba comentando, era porque queríamos organizarnos, queríamos tener un poco más de fuerza con más equipos, tener un poco más de el mismo pensamiento de alineación, porque si no hay una alineación, no vamos a ningún lado, ¿no? Todos con el mismo norte, digamos así, ¿no es Exactamente, cierto? exactamente. Entonces, hoy en día, pues yo lo he hecho público, aplaudo la labor de ustedes, que haber puesto ese primer paso, que si bien es cierto, muchos le hemos querido dar, pero no hemos sabido cómo hacerlo. Pero ustedes nos dieron ese empujón necesario. Hemos visto una gran reacción de la comunidad. Necesitamos ahora un poquito más de organización para, como tú mismo dijiste, alinearnos a un solo norte. Y pues esta nos representa. La asociación no es para darle fuerza a nadie, ni porque es de Quito, ni porque es de Guayaquil, sino es de todos. O sea, Así es. necesitamos todos retornar Mira, representación. la idea de la asociación, como algún rato yo le decía a la gente, es netamente organizarnos. Y nada más. Ya después veremos a quién le corresponden las cosas. Pero yo creo que esta es la idea, que ustedes vengan acá, que nos integremos y que esto es un estilo de vida. Así que vamos a seguir jugando paintball, mis amigos. Regresamos en un minuto.